¿Qué tal? Como siempre, un gusto recibiros aquí en Radio y Televisión Nicolaita a través de todas nuestras redes sociales. Recuerdo que estamos en TikTok, Facebook, Twitter, YouTube y todas aquellas que por ahí están listas para llevarles a todos ustedes información de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante. Hay una persona que se está dedicando a hacer los personajes nicolaitas en tercera dimensión. Con él vamos a hablar. Él es el maestro Claudio Salvador Mora Núñez, quien viene de Transformación Digital de nuestra máxima casa de estudios, y nos va a explicar precisamente de qué trata este proyecto. Maestro, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Fernando. Así es, estamos trabajando constantemente en Transformación Digital para desarrollar los personajes históricos en tercera dimensión de nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es un trabajo que es innovador, no tiene precedentes, y donde, haciendo uso de las nuevas tecnologías, pues se quiere llegar a todo el público, desde los estudiantes, los mismos profesores, administrativos, etcétera, y que puedan conocer por estas nuevas tecnologías de animación en 3D nuestra historia a través de los personajes históricos como lo es Hidalgo, Morelos y muchos más. Maestro, coméntanos de dónde nace esta idea de llevar a la tercera dimensión, por decirlo así, a personajes tan importantes de la Universidad Michoacana. Así es, Fernando. Pues realmente nace con la idea de que las actuales generaciones están pues llevando ya de la mano las nuevas tecnologías. Y la tercera dimensión pues ha inundado muchísimos medios de comunicación, desde los videos que podemos ya ver en muchísimas plataformas en internet, a la vez que pues mismos videojuegos, animaciones, películas, series y un gran etcétera. Y esto obviamente puede ser un gran elemento como herramienta didáctica para el aprendizaje histórico y la concientización de nuestros héroes de nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. A la vez que también darles un gran tributo a los mismos, porque cabe hacer mención esa frase tan sabia que dice: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y precisamente, obviamente, los libros y todos estos aspectos pues siempre van a estar ahí. Pero un elemento de apoyo que sea estos personajes desarrollados en tercera dimensión, decía, ya hemos desarrollado a Miguel Hidalgo y Costilla, a José María Morelos y Pavón. La idea es desarrollar todos los personajes históricos de la universidad, pueda desarrollarse en un cúmulo de perspectivas a favor de la misma universidad. Ejemplo, pues en la animación, por decir algo, que hicimos de Miguel Hidalgo y de Morelos también, se hace un argumento, un guión previamente, por un historiador, amigo, colega universitario también, el maestro Stanislao, quien previamente hace una investigación histórica y se resume en algunos minutos lo que se quiere mencionar de quién fue Hidalgo, quién fue Morelos, quién fue tal personaje histórico, para eso plasmarlo a las nuevas generaciones, puedan conocer de quiénes fueron y sobre todo en estas, repito, insisto, estas épocas actuales, con esta tecnología que es la animación en 3D, que la vemos ya prácticamente en todos los medios de comunicación, mostrar también que nuestra Universidad Michoacana podemos tener la capacidad, el conocimiento de hacer desarrollos de tal envergadura. Pues un proyecto muy interesante. Algo que me parece también importante hablar es ¿qué se requiere o cómo se llega a generar este tipo de personajes? ¿De qué elementos se tiene que nutrir usted para poderlo lograr tal y como debe de ser? Así es, Fernando. Realmente, pues, son elementos vastos que van desde la cuestión teórica a la cuestión práctica. Por decir un ejemplo, en Hidalgo y en Morelos, pues, sabemos que en su época que vivieron no existía todavía la fotografía. Y, sin embargo, pues, hay en los anales de la historia pinturas, dibujos, donde hay representaciones de cómo eran físicamente. Lo que se hace, valga la expresión, es una especie de collage, una especie de combinación, de fusión de todas estas pinturas, de todos estos dibujos, para llegar a una aproximación lo más cercanamente posible a cómo eran ellos físicamente. Y obviamente también en las descripciones históricas. Es toda una investigación que se hace, es un trabajo multidisciplinario que al estarlo encabezando tu servidor, su servidor, amigos, pues puedo decir que también el equipo con el que contamos, decía, el maestro Stanislao, historiador de nuestra Universidad Michoacana también, en las voces también hay varias personas por ahí participando, la voz de José María Morelos y Pavón en este momento la hizo tu servidor, y sin embargo,
pues cabe hacer mención, se hacen pruebas de concepto, de desarrollo, de decir, ¿sabes qué? Esta textura, por decir un ejemplo técnicamente hablando, en la ropa del personaje es la más adecuada a la que era en esa época. Y en ese ejemplo se hace pues una investigación también histórica de qué tipo de ropa llevaban, qué estilo de vestir tenían desde los pies a la cabeza y tratar de plasmarlos, reitero, lo más cercanamente posible. Esto cabe hacer mención, es un trabajo no solamente tecnológico, sino también artístico, que busca fusionar la tecnología, el arte y también con la historia, donde con todo esto, repito, nos motive a todos, aunque algunos ya puedan conocer la historia de estos personajes y quienes no la conozcan, a que nunca los olvidemos. Repito, reitero, de la mano de estas nuevas tecnologías. Pues un trabajo muy arduo, maestro, pero también hay que considerar muchos elementos que no solamente la universidad cuenta con un sinnúmero de héroes nacionales, sino también de edificios muy emblemáticos. ¿Hay algún proyecto al respecto? Así es, Fernando. Realmente, como bien lo mencionas, pues es un trabajo arduo y de bastante tiempo, porque cabe hacer mención, técnicamente la animación son 24 cuadros por segundo. Y me refiero a que cada segundo debe de ir 24 posiciones diferentes, ya sea del personaje y también de los escenarios, para que pueda darse la sensación de movimiento, de animación. Con esto, pues obviamente se puede entender el hecho, como bien mencionas, que hay mucho trabajo detrás de esto, en tiempo, y que obviamente hay la motivación de hacerlo. Y lo que también bien comentas, hay el proyecto, los proyectos de realizar no solamente los personajes históricos de nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, sino también la infraestructura en los edificios históricos, donde se pueda en un futuro cercano realizar animaciones dentro de estos personajes en los edificios históricos, pero también, ¿por qué no?, recorridos virtuales o, como también se le llama, recorridos interactivos, donde las personas que estén visitando estos edificios históricos, por ejemplo, tengan de repente una pantalla interactiva y puedan desarrollar un recorrido con el personaje o los personajes a su elección, o por qué no, voy más allá, hacer algunos o algún videojuego temático de, claro, de todo esto, como sabemos que ya existe en varias universidades del mundo y que nuestro... Y sería algo muy didáctico además. Totalmente, totalmente didáctico, mi estimado Fer, porque no solamente los edificios históricos, sino podemos abarcar y hablar de todos los campus de la universidad, desde los más antiguos hasta los más modernos. Un ejemplo, el campus de nuestra ciudad universitaria y un gran etcétera. Que todo eso esté a la mano, a la disposición de toda la gente. Hay el proyecto para próximamente presentarlo a las autoridades universitarias y que de dar luz verde, pues estamos hablando de que esto se desarrollaría al máximo nivel. Finalmente, ¿en dónde podremos apreciar este trabajo? Bueno, el último trabajo, que son los dos héroes que ya tiene listos. ¿Dónde se puede apreciar y dónde se podría apreciar después los siguientes de obras que se dedica a animar? Muchas gracias, Fer. Precisamente, de momento, los que llevamos, comentaba, es Miguel Hidalgo y Costilla, que lo presentamos en mayo en el aula mater del Colegio de San Nicolás, y recientemente presentamos a José María Morelos y Pavón en el auditorio de la preparatoria del mismo nombre, José María Morelos y Pavón, conocida más como la preparatoria número 3. Aunque se presentaron ahí de manera oficial, estamos a la brevedad por subirlos a un espacio especial dentro de nuestros mismos espacios de la Dirección de Transformación Digital, donde pues todos estarán pudiendo observarlos. Y hay también que hacerte mención, Fer, que el proyecto, donde de momento es una presentación de una un habla, valga también esa misma palabra, o una expresión de estos personajes históricos, pero donde se pueden realizar algunas cápsulas de lo que hicieron en vida, unas pequeñas como, ¿por qué no?, serie animada, algo por el estilo. Ese proyecto hay, ya estamos iniciando, y repito, al máximo nivel, y que cabe también hacer mención. Lo estamos realizando al interior de nuestra Universidad Michoacana, al máximo nivel, decía, como cualquier estudio de animación de cualquier parte del mundo, y estamos trabajando para precisamente continuar en ese tenor. Pues un proyecto muy interesante, sin duda alguna, proyecto que nos va a permitir precisamente conocer más allá de la historia, que usualmente vemos de manera, por decirlo así, plana, en primera dimensión, ahora tener en tercera dimensión, imagínense. Gracias por esta información. Muchas gracias, Fer, un gusto estar contigo, estar con todos ustedes, y pues bueno, no nos despedimos, muy amable. Vale, muchas gracias. Nosotros continuamos con más, recuerden que tenemos siempre información aquí a través de las redes sociales de Radio y Televisión Nicolaita. Hasta pronto.
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 106 años de su fundación.